Señor, nos alejemos de ti, no importando que hagamos oído sordo a tu palabra, a tus mandamientos, tu gracia, tu misericordia se mantienen hacia con nosotros, Padre. Y aquí estamos hoy, Señor, agradeciéndote todo lo bueno, Señor, que tú nos has dado, todo lo que tú has hecho por nosotros, todo lo que tú nos has, Padre, bendecido, todo lo que hemos recibido es gracias, Señor, gracias solamente a ti, Señor. Manifiéstate en vuestras vidas en esta hora, toca nuestros corazones, ministra, redarguye las vidas, los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Que tu presencia, Padre, se pueda sentir, que tu presencia, amado Dios, se pueda mover con toda libertad, con todo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que todos, Señor, podamos bendecirte. Abre nuestros labios, prepara vuestras gargantas, Señor, prepara nuestros corazones, que podamos, Señor, valorar, Señor, que podamos respetar, que podamos, Padre Celestial, hacerlo, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. No estamos en cualquier lugar, hoy estamos en tu casa, hoy estamos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a que entendamos, Señor, el valor, la importancia que tiene, Señor, el congregarse. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, el valor, Señor, que tienes, Señor, que te alabemos, que te adoremos, que con nuestros labios, con nuestra boca, Señor, te cantemos con el entendimiento, con nuestra voz, pero lo más importante, con nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a recapacitar, Señor, a entender, Señor, qué importante es que te alabemos, qué importante es que te adoremos, Padre Celestial, que valoremos, Señor, que entendamos, Señor, el significado, Señor, que tiene el poder estar hoy aquí en tu casa, ese privilegio, Señor, esa bendición, Señor, que tú nos concedes, Señor, cada semana, cada mes, Señor, cada día, Señor, el poder estar aquí hoy, Señor, en tu casa. Gracias, gracias por este lugar, Señor, que tú has abierto, gracias por este lugar que tú nos has dado, Señor, donde podemos entrar con toda libertad, con toda confianza, para exaltar y glorificar tu nombre. Es en tu presencia, Señor, donde hay libertad, es en tu presencia, Señor, donde hay cobijo, es en tu presencia, Señor, donde hay gozo, donde hay alegría, donde nuestro corazón se alimenta, donde nuestro cuerpo se fortalece, Señor, donde nuestro corazón se humilla delante de tu presencia, para reconocer, Señor, que solamente tú eres nuestro Dios, para reconocer que solamente tú eres ese Dios bueno y que para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por mis hermanos aquí reunidos, gracias por cada familia, gracias por cada hermana, hermano, joven, señorita, niños y niños, gracias, gracias por el día que tú nos das, gracias por el día que tú nos concedes, por la salud, Señor, por el techo, por el alimento, por el trabajo, gracias, Señor, porque hoy podemos terminar este día con gozo y con alegría en vuestros corazones, gracias porque hoy podemos estar en esta noche, Señor, delante de tu presencia. Manifiéstate, toca nuestros corazones, que el fluir de tu Espíritu Santo se mueva, Señor, que el toque de tu Espíritu Santo llene vidas, Padre, que tu Espíritu Santo se pueda mover con toda libertad, Señor, que nuestros corazones, Padre, estén dispuestos, que en nuestros corazones haya ese anhelo de sentir tu presencia, que en nuestro corazón haya esa fuerza para alabarte, para adorarte con todo nuestro corazón. Aviva, Señor, aviva nuestras vidas, aviva nuestros corazones, quita, Señor, todo cansancio, quita toda pereza, quita, Padre, toda pesadez, quita toda indiferencia, en el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, rompo toda atadura del enemigo, Señor, y declaro estas vidas que estamos hoy aquí, Señor, la vida de nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión, yo los declaro libre para la honra y la gloria tuya, Señor, que todos, Padre, te alabemos, que de nuestro corazón salga un fluir, Señor, de alabanza y de adoración, una alabanza, una adoración genuina que brote desde lo más profundo de nuestro corazón, que nos podamos meter en tu presencia, que podamos disfrutar estos momentos, Señor, y que tu nombre, Padre, sea glorificado y pueda ser exaltado, Señor. A ti damos toda la gloria, toda la honra. Usa mi vida, la vida de mis hermanos músicos, la vida de mis hermanos de multimedia, mi hermano del sonido, la vida, Padre, de mis maestras, de las maestras que hoy van a colaborar con los niños, Padre. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, úngenos, respáldanos, Padre, que esto que hagamos, Señor, sea para honrar, glorificar y bendecir, Señor, tu nombre.
nombre, que podamos ser, Señor, de ayuda, de bendición para tu iglesia, y que todos unidos como un cuerpo en Cristo que somos, te demos la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor. Pongo en tus manos la vida de tu siervo que va a compartir tu palabra, Señor. Despeja, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, que tu presencia se siga moviendo a través de tu palabra, Señor, que podamos entender, retener, comprender, Señor, tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos a entender qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú pides, Padre Celestial, de nosotros, Padre. Aquí estamos, Señor, barro en tus manos somos, Señor. Tú eres quien nos da, Señor, la forma. Tú eres quien nos da la dirección, Señor. Tú eres, Padre, quien hace todas las cosas, Señor. No hay nada ni nadie. No es por nuestro entendimiento, no es por nuestra sabiduría, sino es por tu Santo Espíritu Santo que viene a morar, Señor, en vuestros corazones, Padre. A ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Manifiéstate, Espíritu Santo. Toca vidas, toca corazones, desde el más grande hasta el más pequeño. Hombres, mujeres, Señor, que todos glorifiquemos, honremos tu nombre, Señor. Queremos salir de este lugar con gozo y con alegría, amado Padre, en vuestros corazones, Señor. Sabemos que no es la música, sabemos que no son los instrumentos, sabemos que es tu presencia, sabemos que es cuando nuestro corazón viene dispuesto con ese anhelo, es cuando tú empiezas a obrar, Señor. Cuando nosotros le damos la libertad a tu Espíritu Santo, Señor, es cuando tú empiezas a manifestarte, Señor. Que haya esa libertad, que no seamos estorbos, Señor, que no pongamos nosotros barreras, Señor, que en esta hora nuestro corazón siempre esté dispuesto para alabarte, para adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza, Padre. Todo esto yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Ponte de pie, amada iglesia, que el Señor te bendiga. Que la paz de Dios sea ahí en tu vida, en tu corazón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, en esta noche? Bendecido. ¿Cuántos contentos y alegres hay en la casa de Dios? Así que Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Cristiana El Camino. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. ¿Cómo les decimos? Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias por unirte, gracias por compartir esta transmisión, gracias porque no dejas de conectarte. Que la presencia de Dios se siga moviendo en tu hogar, en el lugar donde nos ves, en el estado o en el país en el cual tú te encuentres, que allá se sienta la presencia de Dios y que todos unidos podamos alabar, honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan por primera o por segunda ocasión. ¿Cómo les decimos, iglesia? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia El Camino. Siéntanse cómodos, a gusto. Para nosotros es un privilegio, un gozo que tú puedas estar hoy aquí. Si llega un momento en el cual te cansas, puedes tomar tu lugar. Ahorita aquí arriba nos van a poner los cantos. Si no traes Biblia, no te preocupes. Ahorita alguien de nuestros hermanos te va a obsequiar una Biblia, pero queremos que tú te sientas a gusto y cómodo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y saluda al hermano que tienes allá a tu lado, al que tienes atrás. Vamos a saludarnos. Vamos a sonreírnos, vamos a botar ojos, dale puñito, dale like. Pero yo quiero que todos nos saludemos para así darle la bienvenida al Espíritu de Dios en vuestros corazones. Usted y yo no podemos alabar a Dios si venimos tristes. Usted y yo no podemos alabar a Dios si venimos enojados. Usted y yo tenemos que estar aquí alegres, contentos, porque usted está delante de la presencia de Dios. No está en cualquier lugar, ¿eh? Estamos delante de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Aquí está el Señor. ¿Y cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Así que vamos a hacerlo, alabarle, adorarle al Señor con todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que el Señor ministre nuestras vidas y que usted y yo al salir de este lugar podamos salir con gozo y con alegría. Y les voy a invitar que abramos nuestra Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 7
al verso 14, y cuando lo tengas, glorifica el nombre de ese Dios bueno y de ese Dios grande. Aleluya. ¿Cuántos vienen con gratitud en sus corazones? ¿Cuántos realizaron todas sus actividades el día de hoy? Amén, ¿verdad? ¿Y le dan gracias a Dios por este día? ¿Cuántos sanos hay aquí? Amén. ¿Le da gracias a Dios por ello? Amén. ¿Cuántos comieron el día de hoy? Amén. ¿Le dan gracias a Dios por ello? Amén, ¿verdad? Que la bendición de Dios no sea parte de nuestras vidas. Así que yo ya le di tres motivos o cuatro por el cual usted y yo tenemos que estar agradecidos. Ahí usted desde su lugar medite y dígale: Señor, yo estoy agradecido por esto, esto y esto. ¿Cuántos están agradecidos por esta iglesia que el Señor nos ha dado? Amén, ¿verdad? Por el templo que el Señor nos ha dado. Amén. La honra y la gloria sea nuestro Dios. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 16, del verso 7 al verso 14. Yo leo el primer versículo, usted el segundo, y así nos vamos a ir leyendo alternadamente, y nos vamos a unir todos en el verso 14. Acuérdese que hay que respetar las comas, las preguntas, los signos de admiración, los acentos, todo tenemos que respetar. Y dice este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 7, dice: Salmo de acción de gracias de David. Y dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la participación de su Santo Espíritu. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, todos unidos, Jehová, Él es nuestro Dios y sus juicios están en toda la tierra. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Así que usted y yo siempre tenemos que ser agradecidos. En algunos países hoy celebran, o más bien en algún país hoy celebran lo que le llaman el Día de Acción de Gracias. Pero usted y yo sabemos que tenemos que agradecerle al Señor siempre, todos los días de nuestra vida. Y por eso dice: buscad su rostro continuamente. Y dice el Señor: haz memoria de las maravillas que ha hecho, que he hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Dice: porque Jehová, Él es nuestro Dios y sus juicios están en toda la tierra. Así que, hermanos, siempre tiene que haber gratitud. Y usted y yo siempre tenemos que buscar a Jehová y su poder. Tenemos que buscar el rostro del Señor. No dice de vez en cuando, cada año o en algún día en especial. No dice: buscad a Jehová y su poder. Dice: buscad su rostro continuamente. ¿Y cuántos hacen memoria de todos los milagros que el Señor ha hecho? ¿Cuántos a veces se sientan y dicen: el Señor me ayudó de esto, me sanó de esto, y yo me sentí así? Y Dios, todo tenemos que recordarlo para que nunca, nunca olvidemos del poder que Dios tiene. La tierra, el mundo, las modas pueden pasar, los años, los meses, pero la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma. Así que vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y hay un hermoso canto de adoración al Señor que dice: Señor, llévame a tus atrios, llévame a ese lugar santo, a ese altar, Señor, de bronce. Tu rostro, Señor, hoy queremos ver, Padre. Hoy queremos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy queremos darte toda la honra y toda la gloria. Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.
Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Dile, Señor, Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, quémame aquí. Dile, Señor, llévame. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un... Dile, Señor, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Dile, tócame. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo y por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Y tócame, límpiame, heme aquí. Y tócame, límpiame, heme aquí. Y tócame, límpiame, heme aquí. Dale fuerte ese aplauso a tu Dios, Camino. Y le agradecemos a Dios que nos permite estar hoy delante de su presencia. Y hay un hermoso canto de adoración a nuestro Dios que dice: Señor, hay una fuente en mí. Dice, es un río de alabanza y de adoración. ¿Y cuántos vienen a alabar y adorar a Dios con todo su corazón? Así que vamos a cantarlo con toda nuestra alma, porque es para ese Dios bueno, para ese Dios grande. Aleluya. Hay una fuente en mí, y que está brotando, y que está fluyendo dentro de mí.
brotando y que está fluyendo dentro de mí. ¿Por qué no levantas tu mano y lo volvemos a decir? Señor, hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Y díselo al Señor, que está brotando y que está fluyendo. Que está fluyendo dentro de es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibe. Y
ofreciendo a ti mi vida en santidad, aleluya, en santidad y amor. Y Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Exáltale porque Él es digno de ser alabado. Nuestra obligación, nuestro compromiso, iglesia, es de que usted y yo tenemos que alabar y adorar a Dios en todo tiempo. Todos los días que el Señor nos preste vida, usted y yo tenemos que alabarle. Que le alabemos con cantos, con himno, con salmos,
con gritos de júbilo, aleluya, gloria a Dios, amén. Que en todo tiempo usted y yo podamos alabar y adorar con, amén, a Dios, amén. Y no necesariamente usted necesita música. Un verdadero adorador es aquel que es alguien obediente a Dios. Un verdadero adorador es aquel que sabe a quién está adorando, a quién le está sirviendo. Y creo que usted y yo tenemos conocimiento, amén. Usted y yo somos sabios, somos entendidos gracias a la palabra de Dios, gracias al Espíritu de Dios, que usted y yo podemos entender todas las cosas de Dios. Porque el Señor es espíritu, amén. Todas las cosas de Dios son espirituales. Y para que usted y yo podamos entender, caminar, necesitamos de la unción del Espíritu de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios. Por eso allá afuera a veces no entienden y nos dicen locos o le llaman locura a todas estas cosas de Dios, ¿verdad? Pero gracias a que Dios nos ha salvado, a que Dios ha dado su vida por usted y por mí, usted y yo tenemos la unción y la presencia de Dios. Y es por ello que usted y yo podemos estar aquí con entendimiento y con sabiduría, alabando y adorando a ese Dios bueno. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y a su nombre y a su pueblo la victoria? A Él se ha dado la gloria y la honra. Aleluya. Y hay un hermoso canto de alabanza a nuestro Dios que dice: te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón te alabaré, Señor. Dice: cantaré a tu nombre. Dice: oh Altísimo, te alabaré, Señor. ¿Y cuántos traen gozo a la casa de Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Te alabamos, Señor, y te exaltamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Te alabamos, Padre, y te exaltamos con todo nuestro corazón. Tuya es la gloria y tuya es la alabanza. Aleluya. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor, me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor, la 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 la. Y a su nombre, la 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 la. Te alabaré, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor, me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Corazón.
Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor. Día a día me dejas ver. La 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 la. Oh, ya lo siento. Oh, ya lo siento. Yo sé que todo va a salir muy bien. Yo sé que todo va a salir muy bien. Vamos a alabar al Señor, en la noche vamos a alabar al Señor, en todo tiempo vamos a alabarte, vamos a alabarte. Aunque venga un terremoto y las montañas ya no estén y la luna se derrima, no temeré, pues creo en ti. Aunque venga un terremoto y las montañas ya no estén y la luna se derrima, no temeré. ¿Qué decimos? Creo en ti, Jesucristo, creo en ti, mi Señor. Creo en ti, Jesucristo, creo en ti, mi Señor. Aunque el mundo se derrumbe, una cosa yo haré. Es creer en Jesucristo y confiar en Él. Es creer en Jesucristo y confiar en Él. Creo en ti, Jesucristo, creo en ti, mi Señor. Creo en ti, Jesucristo, creo en ti. Aunque el mundo se derrumbe, una cosa yo haré. Creer en Jesucristo y confiar en Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Una vez más, he decidido. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hoy dejo al mundo y sigo a Cristo, hoy dejo al mundo y sigo a Cristo, hoy dejo al mundo y sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen un aleluya, aunque me llamen. Aunque me llamen un aleluya, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Aleluya. ¿Y cuántos aleluyas hay aquí? No nos importa que nos digan locos,
No nos importa que nos digan tal vez locos. No nos importa que nos digan fanáticos, ¿verdad? Con que usted y yo estemos bien delante de nuestro Dios, que lo demás no nos importe, iglesia. Con que nuestra vida, con que nuestro corazón estén cimentados en lo que dice la palabra de Dios, que el mundo siga caminando como Él quiera. Que aunque el de al lado, aunque el familiar, aunque papá, mamá nos critiquen y nos digan, con que usted y yo obedezcamos la voz de Dios es más que suficiente. Así que aquí este canto decía: aunque me llamen un aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen un aleluya, y aunque me llamen un aleluya, aunque me llamen un aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque he decidido seguir a Cristo. He decidido aplauso a Dios, aleluya. No volvemos atrás, Señor. No volvemos atrás, sino adelante, Señor. Firmes y valientes, esforzados en ti. Que busquemos tu rostro continuamente, Señor. Que hagamos memoria de tus maravillas, de tus prodigios, Señor. Y que en todo tiempo te demos la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias, amado Padre, por este tiempo. Gracias porque nos dejas alabarte, adorarte con todo nuestro ser. Sigue ministrando, Señor, nuestras vidas, Padre. Ahora, Padre, a través de tu palabra, bendice, ocupa, unge la vida de tu siervo. Quema sus labios con el carbón encendido de tu altar, Señor. Úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, que tu presencia se siga moviendo. Sigue tocando vidas, sigue tocando corazones, Padre. Pero ahora, Señor, con tu palabra, abre vuestros oídos espirituales y danos entendimiento y sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos estén contentos. Y que siempre, hermano, en este mismo gozo estemos esperando la venida del Señor.
y que podamos glorificar el nombre de Dios siempre, porque esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y qué bueno que están aquí en esta noche. Gracias a Dios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Busquen el Salmo 19. Todos mis amigos, mis hermanos de internet y los amigos que nos miran por ahí, que el Señor los bendiga a todos. Sean bienvenidos también. Esperamos que se gocen también allá en su casa y que se gocen también a través de la palabra de Dios. Y que todos, hermano, como un solo hombre, podamos alabar el nombre de ese Dios maravilloso que nos envió a su Hijo para darnos la salvación y la vida eterna. Amén, hermano. ¿Están agradecidos con Dios, hermanos? Qué bueno, me da mucho gusto que estén agradecidos. Salmo 19, versículo 7, voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, siéntese. Que no se le acabe el gozo, hermano. Que estemos siempre contentos, alabando el nombre del Señor y glorificando a Dios con todo nuestro corazón. Porque, hermano, es bonito cuando estamos, hermano, en la presencia de Dios. Es bonito cuando glorificamos al Señor, cuando le damos la gloria a Dios. Cuando, hermano, expresamos nuestro agradecimiento al Señor con voz de júbilo. Qué bonito es alabar a Dios. Qué bonito. Hermano, en el mundo antiguamente le gritábamos, hermano, al sexo, al caballo, a la mujer, al amor, hermano, terrenal, pero hoy le cantamos a Dios con todo nuestro corazón. Y eso es lo más importante. Bien, vamos, hermano, a seguir con este salmo, el Salmo 19. El martes hablábamos que los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 6, nos hablaban, hermano, de lo que habla la obra de Dios, o lo que cuenta, hermano, toda la creación de Dios, que hablan de la existencia de Dios, que nos anuncian la grandeza de Dios y que toda la creación da testimonio de la existencia de nuestro Creador. Y veíamos, mis amados hermanos, lo importante que es el que nosotros reconozcamos a Dios y que nosotros podamos glorificar a Dios y podamos, hermano, darle las gracias. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Romanos capítulo 1, verdad? Que los hombres, hermano, conocían a Dios, sabían, hermano, que había un Dios grande y poderoso que había creado todas las cosas, pero ellos, hermano, no le dieron las gracias ni le glorificaron, sino dice la palabra de Dios que se envanecieron en su razonamiento. Y profesando ser sabios, dice que se hicieron necios. Cambiaron, hermano, la gloria de un Dios incorruptible, hermano, en una criatura corrupta, se refiere a la imagen. Y veían, mis amados hermanos, que el hombre le da la espalda al Señor, a pesar de que la creación nos grita, nos anuncia todos los días que hay un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios, hermano, que nos ama y que nos sustenta todos los días. Si no fuera por Dios, no comeríamos, ¿eh? La tierra produce, ¿por qué produce? Porque el hombre trabaja. El hombre puede trabajar. Pero si viene por ahí una plaga, ya no come el hombre. Entonces, hermano, estamos en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios. Y veíamos, hermano, cosas bonitas, cosas importantes, pero también cosas tristes que está pasando hoy en la actualidad. Y nosotros como cristianos no podemos olvidarnos de Dios. Todos los días el sol, la luna, las estrellas, hermano, los valles, los árboles, hermano, los astros, los animales, todo ello, hermano, nos anuncian que hay un Dios creador, que hay un Dios que nos ve, que hay un Dios que nos sustenta. Hoy vamos a hablar un poquito, hermano, de lo que es la palabra de Dios o la importancia que tiene la palabra del Señor. El martes leíamos estos cuatro versículos del 7 al 10 y veíamos, hermano, cómo es Dios. Aquí en estos cuatro versículos encontramos, hermano, una revelación de lo que es Dios.
cómo es Dios. A través de estos cuatro versículos vemos, hermano, una revelación interior o interna de lo que es Dios. Yo leí, hermano, se los leía yo el martes, los voy a volver a leer. En el versículo 7 encontramos, hermano, que dice que la ley de Jehová es perfecta. Cuando está hablando de la ley, del testimonio de Jehová, de los mandamientos, de los preceptos, del temor y de los juicios de Dios, nos están hablando, hermano, y nos dejan ver lo que es realmente Dios. Y en el versículo 7 encontramos que Dios es perfecto, porque la ley de Jehová es perfecta. Encontramos también que Dios es fiel. Si puede, subrayelos para que no se le olvide. Que Dios es fiel. En el versículo 8 encontramos que Dios es recto. Encontramos también que Dios es puro. En el versículo 9 encontramos que Dios es limpio. Y encontramos también que Dios es verdadero. Amén. Hermano, esto es lo que nos habla, hermano. Dice, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, y dice, y los juicios de Jehová son verdaderos. Y hermano, aquí encontramos, hermano, lo que es Dios. No, hermano, esto nos revela, hermano, el interior de Dios, lo que Dios tiene dentro. Y esto nos enseña a nosotros, hermano, a confiar más en Dios. Al saber que Dios es recto, que Dios es perfecto, que Dios es fiel, que Dios, hermano, tiene rectitud. Hermano, eso nos da confianza para nosotros, hermano, descansar en el Señor. Esto es importante, hermano. No tenemos un Dios, hermano, desconocido. Tenemos un Dios que lo conocemos perfectamente bien. Él se ha manifestado, Él se ha dado a conocer, hermano, para que nosotros pudiéramos tener confianza en Dios. En Dios, mi amado hermano, no hay defecto. Dios es perfecto. La palabra de Dios dice que Dios, hermano, no es infiel, sino que Dios es fiel. Hermano, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que Dios, hermano, es recto. Él gusta la justicia, la rectitud. Hermano, a Él no le gusta, hermano, lo contrario a esto. Nosotros vamos viendo, hermano, cómo el Señor, hermano, es también puro, limpio, santo. En Él no hay inmundicia, en Él no hay pecado. También dice aquí la palabra del Señor, hermano, que Él es verdadero. En Él encontramos verdad, en Dios no hay mentira. Todo lo que es Dios, hermano, es verdadero. Entonces, todo, hermano, todo lo que nos anuncia estos cuatro versículos, hermano, estamos en un pedacito de la palabra de Dios. La palabra es tan vasta, la palabra es tan profunda, la palabra, hermano, es abundante. Y cada momento, cada instante nos habla, nos enseña, hermano, de la grandeza del Señor. Por eso es importante, hermano, cuando leemos estos salmos, porque como decíamos al principio, los salmos, hermano, es alabanza a Dios. Y cuando estamos hablando de alabanza, estamos hablando, hermano, de lo que hay en el Señor, lo que existe en Dios, lo que Dios tiene en su corazón, lo que Dios tiene en su mente, lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Es lo que encontramos en el libro de los Salmos. Y esto es lo bonito, por eso nos gozamos. El versículo 10 dice que los mandamientos de Dios son deseables más que el oro. Hermano, aquí el oro, el dinero, los bienes materiales, terrenales, hermano, existen, pero lo más hermoso de todo, hermano, es tener la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros los mandamientos, la palabra de Dios es, hermano, es lo más importante. No hay otra cosa tan importante como la palabra del Señor. Voy al libro del Evangelio de San Juan, por favor. En el capítulo 6, por favor. San Juan, capítulo 6. Quiero profundizar un poquito en esto, que yo sé que usted ya conoce todo y sabe usted que es importante la Sagrada Escritura y que no hay nada tan importante como el obedecer la palabra de Dios y caminar a través de la Sagrada Escritura. A través de la palabra de Dios hemos visto testimonios de hombres, de mujeres que han sido desobedientes a la palabra del Señor y que han tenido que pagar las consecuencias de su desobediencia. Hay muchos testimonios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de personas, mis hermanos, que no obedecieron la palabra de Dios.
Y como resultado, hermano, tuvieron que pagar consecuencias muy fuertes en su vida. Algunos murieron por ser desobedientes. Otros fueron destituidos, hermano, como reyes por ser desobedientes. Otro hermano perdió, hermano, a sus hijos y tuvo un gran problema. ¿Por qué, hermano? Porque desobedeció la palabra de Dios. Y así, hermano, encontramos, hermano, muchos testimonios de las personas que no quisieron caminar conforme a la voluntad de Dios, que desobedecieron la palabra de Dios. Profetas, hermano, que tuvieron un mandamiento, una orden de parte de Dios, hermano, y que se desviaron del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque fulanito, sultanito, le dijeron que no había problema y ellos creyeron, hermano, a la palabra del hombre y no quisieron obedecer a la palabra de Dios. Y hermano, ¿y qué pasó con aquel profeta? Aquel profeta murió. Hermano, es importantísima la palabra de Dios para nosotros. Hoy en este tiempo nosotros tenemos que ser celosos en cuanto a la Sagrada Escritura. No podemos nosotros, hermano, quedarnos callados cuando escuchamos o miramos, hermano, a alguien que está caminando mal. No se puede, en este tiempo ya no se puede, porque es el último tiempo. Estamos viviendo tiempo, hermano, de apostasía. Estamos viviendo el tiempo, hermano, donde los cristianos se han entibiado, han caído en una tibieza. Yo escucho, hermano, ayer platicaba con un hermano y me platicaba de su iglesia. Y no es el primer hermano que me platica de su iglesia. Hay varios hermanos que me han platicado, hermano, lo que ha sucedido en sus iglesias, cómo, hermano, la iglesia ha caído en una tibieza. Ayer me decía el hermano, ¿sabe qué, hermano? Que tenemos un problema en la iglesia. Los hermanos ya no quieren ir al templo, ya no regresaron a buscar a Dios y solamente se quedaron 3, 4, 5 familias. Hermano, esto es muy triste, pero ese hermano es hermano, lo que está escrito. Es algo que tiene que suceder y tiene que venir, tiene que acontecer. Así que, hermano, los que están en la tibieza están expuestos a perderse. Están dispuestos a quedarse en la gran tribulación, porque estamos en el último tiempo, en la última etapa de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que es el juicio a las naciones conforme a lo que dice el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser temerosos de Dios y guardar la palabra de Dios. Lo importante en este tiempo, hermano, es conservar la palabra de Dios y ser celosos en cuanto a la palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo muy importante. Esto ya lo hemos estudiado, pero lo voy a volver a hablar en esta noche. Nos enseña algo muy importante. Dice el verso 63: el Espíritu es el que da la vida. El Espíritu, hermano, es el ser, el agente de Dios, hermano, que trae la vida al ser humano. El Espíritu Santo es el que sustenta a la iglesia. La iglesia, hermano, para estar ferviente, para que sea una iglesia, hermano, de oración, para que sea una iglesia, hermano, que invoque a Dios, para que sea una iglesia, hermano, que verdaderamente clama a la gracia del Señor, necesita estar llena del poder del Espíritu Santo. Cada congregante, cada miembro del cuerpo de Cristo tienen que estar, hermanos, fervientes, llenos del Espíritu de Dios. La Sagrada Escritura nos habla, hermano, de las vírgenes fatuas, de las vírgenes insensatas, pero también nos habla de unas vírgenes que eran prudentes, hermano, vírgenes que tenían su lámpara y que tenían aceite en su lámpara. La lámpara representa, hermano, ¿sí?, simboliza la palabra de Dios, y el aceite simboliza, hermano, el Espíritu Santo. Cuando las mujeres o las vírgenes insensatas, hermano, no tuvieron aceite cuando llegó su Señor, dice la palabra de Dios que esas mujeres, esas vírgenes, querían aceite, se les había acabado. Pero ellos, hermano, le pidieron a las vírgenes prudentes, y las vírgenes prudentes no les pidieron dar aceite. Le dijeron, vayan y compren, ustedes vayan y compren. Hermano, pero era la última etapa, ya estaba, hermano, a punto de llegar ya, hermano, el esposo. Y dice aquí la palabra de Dios que ellas fueron y buscaron, hermano, aceite. Cuando ellas regresaron ya con aceite, era demasiado tarde. Ya se había cerrado la puerta y no pudieron entrar a la boda. Mis amados hermanos, es lo mismo que está sucediendo hoy en la actualidad. Muchos están descuidando en su vida espiritual. Están viviendo una vida muy endeble, una vida cómoda, una vida de confort. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque están en el mundo, no quieren compromiso con Dios, no quieren buscar al Señor, no quieren, ni desean ni anhelan tampoco, hermano, llevar una vida espiritual. Y por lo tanto, hermano, el peligro es que se pueden quedar. Aquí la palabra de Dios dice, el Espíritu es el que da la vida. Sin el Espíritu, nosotros estaríamos muertos. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. La palabra de Dios, Efesios, dice que fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Fuimos adoptados para ser hijos del Señor.
El versículo sigue diciendo, punto y coma. La carne, ¿para qué sirve la carne? Para nada. El Romanos 8 nos da una lista, hermano, tremenda. Nos hace ver, hermano, que la carne para nada aprovecha, que todo el que confía en la carne está muerto. Así que la carne para nada aprovecha, para nada sirve. El satisfacer los deseos de nuestra carne, las concupiscencias de nuestra carne, nos lleva a la muerte. Y no solamente, hermano, una muerte física, sino una muerte eterna. Por eso es importante entender, hermano, la gran diferencia que hay entre el espíritu y la carne. El libro de los Gálatas nos habla, en el capítulo 5, nos habla, hermano, del fruto del espíritu y nos habla de las obras de la carne. Ahí, nos, hermano, nos enseña perfectamente bien y nos enseña la gran diferencia que hay el vivir en el espíritu y vivir conforme a la carne. Hermano, dice la palabra de Dios, nos da una lista de aquellos que, hermano, están metidos en adulterios, fornicaciones, idolatría, etcétera, etcétera. Y después nos habla también, hermano, del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera. Hermano, y nos va hablando y nos enseña la gran diferencia de una y otra. Hermano, el vivir conforme a la carne no nos permite entrar al reino de los cielos. El vivir conforme al Espíritu nos permite estar en la presencia del Señor. Amén, hermano. Por eso aquí dice la Sagrada Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Otra vez, punto y coma. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado, son ¿cómo? Espirituales. Son espirituales, o sea, las palabras, la palabra, la Biblia que usted tiene en sus manos, es una palabra espiritual 100%. Y esa palabra a nosotros nos da vida. Amén. Nos da vida, nos fortalece, nos alimenta, nos sustenta, nos anima. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, de esta palabra, dice, yo hablo, y esta palabra que hablo es espíritu y son vida. Hermano, el espíritu es el único que puede darnos la vida. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, estos 66 libros preciosos que tenemos en este libro, en esta biblioteca, hermano, es espiritual. Toda esa palabra es espiritual, 100% es espiritual. Aunque muchos, hermano, han criticado la Biblia, que es una Biblia erótica, que la Biblia es mentirosa, que la Biblia no se pone de acuerdo, hermano, es porque no entienden la palabra de Dios. Para entender la palabra de Dios necesitamos estar en el Espíritu. Si no se está en el Espíritu, usted no puede entender nada de la Sagrada Escritura. Y todo, hermano, le va a ser para usted confusión. Y va a decir, bueno, ¿y por qué dice esto aquí? Por acá dice lo contrario. Hermano, porque no es conforme a nuestro pensamiento. Porque la palabra de Dios no se entiende con el entendimiento humano. La palabra de Dios, hermano, la entendemos por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y si no hay una revelación de parte del Espíritu de Dios, no podemos entender la Sagrada Escritura. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Así que entonces, hermano, esta palabra, dice aquí la Biblia, es espíritu y es vida. Gloria a Dios. Le da gloria a Dios por esto, hermano. Hermano, no es cualquier libro, no es cualquier libro, no es un libro cualquiera. Usted puede ir a la biblioteca y puede encontrar muchos, muchos, muchos libros, o puede ir a una librería y puede encontrar muchos libros, inclusive puede usted ir a una librería cristiana y usted va a encontrar muchos libros ahí. Y hermano, escritores, hermano, que son cristianos y escriben y hablan, hermano, pero ningún libro de ese es confiable como la Sagrada Escritura. ¿Sí me oye? Por eso cuando me dicen, hermano, que recomienden un libro, yo no recomiendo libros, yo recomiendo nada más la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, mi amado hermano. En la palabra de Dios encontramos todo. No necesitamos más que la Sagrada Escritura. Que el Espíritu de Dios nos revele esta palabra, porque esta palabra es 100% espiritual. Voy a segunda de Pedro, por favor. Capítulo 1. Por eso el salmista está hablando, hermano, tan bonito de la palabra de Dios. El salmista, hermano, se encarga de darnos a conocer que la creación da testimonio, hermano, de la existencia de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Y la palabra de Dios nos da testimonio, hermano, de lo que es Dios. ¿Sí me está oyendo, hermano? Bien. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, ¿qué cosa? Fábulas artificiosas
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual yo me gozo. Y nosotros oímos esta, acuérdense que es Pedro, hermano lleno del Espíritu Santo, hablando, y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto fue, hermano, en el momento de la transfiguración, cuando el Señor, hermano, resplandecieron sus rostros, resplandeció su ropa, y los discípulos se quedaron asombrados y escucharon la voz. Versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Verso 19: tenemos también, aparte del testimonio, ¿sí?, que ellos vieron en el monte, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, hoy en la actualidad hay muchos profetas, y todos hablan: yo traigo una palabra profética. Bueno, hermano, si nos va a hablar de la Biblia, pues tiene una palabra profética. Pero si no me va a hablar de la Biblia y me va a empezar a hablar de él, pues, hermano, esa no es una palabra profética. Muchas veces, hermano, esas personas tratan de, ¿cómo le voy a hablar, hermano?, de apantallarnos. Y dicen: traigo una palabra profética en esta noche. Y todos se quedan así: ¡oh! Hermano, la palabra profética es la palabra de Dios. Estos 66 libros que usted tiene en sus manos, esa es la palabra profética. Por eso dice Pedro, lleno del Espíritu Santo: tenemos también la palabra profética más segura. Porque ni en los hombres podemos confiar. Confiamos en Dios, a la cual hacéis bien, Iglesia del Camino, hermanos que nos miran por internet, en estar atentos. Tienen que estar atentos a esta palabra, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Cuando usted se mete en un lugar oscuro con una antorcha, ¿cómo va? Va alumbrando, y vas tú viendo por donde vos estoy caminando, usted se va alumbrando con la antorcha. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es una antorcha. Por eso dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. ¿Sí me entiende? Sin la palabra de Dios no somos absolutamente nada. La palabra de Dios alumbra, hermano, porque estamos en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de confusión, en un mundo donde la gente es material, donde la gente es carnal, donde la gente es mundana. En ese mundo estamos viviendo, donde los hombres, hermano, profesan ser sabios, pero son necios. Su corazón está entenebrecido y quieren cambiar, hermano, quieren cambiar los planes de Dios, quieren, hermano, cambiar los mandamientos de Dios, quieren imponer su forma de vivir, hermano, desordenada, inmunda, sucia. Eso es lo que quiere hacer el hombre, y lo está haciendo, hermano, en todo el mundo, alrededor del mundo. Pero nosotros, hermano, que conocemos la Sagrada Escritura, nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hermano, no podemos seguir, hermano, tras esas ideas, hermano, raras y extrañas, esas ideologías que hoy, hermano, la gente quiere meternos porque tienen un premio Nobel, porque son muy importantes, porque son unos científicos destacados, hermano, pueden ser lo que sea y pueden tener una sabiduría terrenal enorme y grande, pero para nosotros lo más importante es la palabra de Dios. Vienen, hermano, con sus filosofías, vienen, hermano, con su enseñanza terrenal, carnal y mundana, hermano, una enseñanza de las tinieblas, de la oscuridad, pero nosotros tenemos la palabra profética, dice aquí, más segura. Gloria a Dios. Dice aquí: entonces tenemos que estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que llegue el día que va a esclarecer y aparecerá el lucero de la mañana que va a salir en nuestros corazones. El lucero de la mañana se llama Jesucristo. Versículo 20: entendiendo primero, ¿sí está entendiendo lo que estamos leyendo? Bueno, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Toda la palabra de Dios es para todos, no para unos cuantos. Por eso dice aquí: entendiendo, tenemos que entender primero esto, amados hermanos, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para unos cuantos la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. Comenzamos desde los niños.
A los niños se les instruye la palabra de Dios y los niños aprenden la Sagrada Escritura. Vienen los hermanos, los secundarios, hermanos, los adolescentes también aprenden la palabra de Dios. Vienen los jóvenes, vienen los adultos, vienen los ancianos. La palabra es para todos, hombres y mujeres, hermanos, la palabra es para ambos. Y todos entendemos y conocemos, hermano, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo revela la palabra para todos. No es para unos cuantos, es que nada más el pastor. No, no es para el pastor nada más, es para todos. ¿Sí me está oyendo, hermano? Dios es para todos. El Señor está dispuesto a bendecirnos, ayudarnos, abrir la ventana del cielo y derramar bendición rica y abundante sobre nuestras vidas. Versículo 21. Porque nunca la profecía, cuando estamos hablando de profecía, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue por voluntad humana que vino la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo eran los hombres? Santos. ¿Y de a quién pertenecían? A Dios. Por eso dice, sino que los santos hombres de Dios, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados. La inspiración viene, hermano, de adentro hacia afuera. Es una inspiración. El Espíritu de Dios los tomó. El Espíritu de Dios penetró hasta lo más profundo de su ser. Y cuando llegó el poder del Espíritu Santo en su interior, corrieron los ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo inspiró a Pedro. El Espíritu Santo inspiró a Pablo. El Espíritu Santo inspiró, hermano, a Moisés. Y fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo. Y ellos escribían lo que el Espíritu de Dios les dictaba. ¿Sí me está oyendo? Por eso dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. No hay otra cosa más segura que la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, la palabra es tan bonita, la palabra, que cuando, hermano, se pierde la palabra, se pierde todo. El cristiano que pierde la palabra, pierde todo completamente. En los siguientes versículos, voy a leer un poquito de esto. En los siguientes versículos nos habla el Espíritu Santo a través de Pedro y nos deja ver, hermano, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Voy a leer un poquito, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas. Hoy en este tiempo hay falsos profetas. Hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Una herejía es un error doctrinal. Hoy en la actualidad, hermano, hay muchos que han introducido herejías y la iglesia las recibe y aplauden por esas herejías. Es increíble, hermano. Platicaba yo en la semana con un hermanito Y me hacía ver, hermano, de una iglesia. No voy a meter en mucho detalle, hermano, y yo podía escucharlo. Yo lo escuchaba y él me decía si estaba bien o estaba mal. Hermano, desgraciadamente hoy dentro de las iglesias es tan raro todo. Los templos, hermano, los han tomado, los han hecho como si fueran teatros. Él me decía, es que se llega al templo y se apagan las luces. Fíjese bien, ¿eh? Cada culto apagan las luces. Y solamente los que están aquí, hermano, arriba, pues, hermano, yo no sé llamarle escenario, no le puedo llamar altar. En ese escenario, hermano, están ahí los músicos y están, hermano, los que tocan, los que cantan y todo aquello. Y entonces están en los reflectores y se enfocan en ellos. Eso es lo que hay en esa iglesia y lo que hay en muchas iglesias. Ahora, a todos, hermano, les gusta la oscuridad, les gusta estar oscuros. Les gusta estar en la oscuridad, en las tinieblas. Eso nunca se ha visto. Yo jamás vi un templo a oscuras. Yo siempre he visto los templos así con mucha luz. Y siempre los veo con un altar. Y siempre los veo con un púlpito. Pero todo lo han cambiado. ¿Por qué, hermano? Por los falsos maestros. Esos falsos maestros que enseñan equivocadamente. Sigo leyendo. Estos introducirán encubiertamente herejías. Errores, hermano, en cuanto a la fe. Son herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Y aún negarán al Señor Jesucristo que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Hay un juicio, hay un resultado. Versículo 2.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué pasará con el camino de la verdad? Será blasfemado. Hermano, mire, cuánta gente, hermano, cuánta gente no critica, hermano, el evangelio. Cuánta gente no critica a los cristianos. Hermano, es muy triste. Hermano, todo por lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Esas disoluciones, dice, que llegan. Y por causa de esa disolución, dice que el camino de la verdad es blasfemado. Cuando la gente debería de convertirse, de entregarse. Pero por el mal testimonio de muchas personas, de muchos que se llaman cristianos, hermano, la gente no quiere conocer las cosas de Dios. Versículo 3. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros. Hacen mercadería por avaricia. A la gente, a muchos de ellos les interesa más el dinero, les interesa más los diezmos, hermano, las ofrendas, las promesas, y yo no sé cuántas cosas inventan ahora en la actualidad. Y ellos quieren dinero. Y dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas o falsas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Va a alcanzarlos, hermano, el juicio de Dios. Versículo 4. ¿Me van entendiendo lo que estamos leyendo? Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, porque hay un juicio para los ángeles también. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado, sí, o sea, estaba, hermano, afligido, oprimido por lo que veía, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, se horrorizaba al ver, hermano, ese desorden moral que tenían en Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que ahora. El desorden que había en Sodoma y Gomorra es lo mismo que está sucediendo hoy. ¿Sí? Busque usted lo que significa sodomita en el diccionario. Y, hermano, usted se va a espantar lo que significa un sodomita en el diccionario. Hermano, la palabra de Dios nos habla que el Señor hizo juicio sobre los ángeles, hizo juicio sobre, hermano, la generación del tiempo de Noé, hizo juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero guardó a los que eran justos. Sigo leyendo, versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos, se refiere a Lot, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Porque sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos. Un piadoso, hermano, es el que tiene respeto a las cosas de Dios. Es lo que significa piadoso. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Muchos creen que se pueden burlar de Dios, pero aquí la palabra dice que va a haber un justo juicio, y aquellos, dice, serán castigados en ese día del juicio. Versículo 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, o desprecian al Señor. Son atrevidos, son contumaces, rebeldes. No temen decir mal de las potestades superiores. O sea, parece, hermano, que hay autoridades. Existen las autoridades, pero estas personas son atrevidas, son rebeldes y no tienen temor de decir mal o hablar mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra esas potestades delante del Señor. Pero estos atrevidos y contumaces
hablando mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón o el premio de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Imagínense todo lo que tienen en su cabeza y en sus ojos. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian, no se cansan de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Seducen a las almas inconstantes. ¿Cuántas almas, hermano, inconstantes no son ahorita seducidas por todos aquellos mentirosos, aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas? Y ahí está la gente. Y hermano, y los ven, hermano, su físico, hermano, todos mal, mal, mal completamente. Parecen hasta pizarrones porque están, ¿cómo se le pone? Se le llama los tatuajes. Parecen pizarrones, todos tatuados. Y hermano, y todavía se atreven a hablar y a predicar la palabra, y lo hacen, hermano, mal. Y seducen a las almas inconstantes. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, ¿se acuerda usted que fue, hermano, una burra el que le habló? Dice, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sí se acuerda de la historia, ¿verdad? Aquel profeta, hermano, que ya le había dicho Dios que no tenía que maldecir al pueblo de Israel, que tenía que bendecirlo, pero él insistió. Ya cuando Dios da una palabra, ¿por qué insistir? Si ya sabemos que esto es malo, pues hermano, no lo podemos hacer. ¿Sí me está oyendo? Muchas veces vienen conmigo, hermano, ¿usted cree que sea malo esto y esto? Ya lo saben que es malo. ¿Y vienen conmigo para qué? ¿Para que yo les diga que no es malo, que es bueno? ¿Quieren escuchar una palabra, alguien que les diga que no es malo, que lo pueden hacer? No, hermano, si usted ya conoce la palabra de Dios, no venga a preguntarme. Usted ya sabe lo que usted tiene que hacer, porque no son ignorantes. Ustedes tienen conocimiento, tienen inteligencia, tienen sabiduría, tienen ciencia, ¿verdad? Entonces no tienen por qué venir a preguntarme. Mejor obedezcan. ¿Para qué quieren que yo les diga una cosa que a lo mejor, hermano, me voy a equivocar y nos vamos los dos al infierno? Sigo leyendo. Dice aquí, el cual amó el premio de la maldad, verso 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se fija, hermano, que está hablando mucho de la oscuridad? El martes hablábamos, hermano, de la oscuridad que hay en el infierno. Una oscuridad densa, una oscuridad que no se mira nada. Nosotros, gracias a Dios, estamos en la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, hay que tener mucho cuidado, hermano. No creamos a todo. Ahora está el internet, hermano, están las predicaciones de muchos que predican, que hablan, que dicen, y muchas veces, hermano, los cristianos se confunden, se desvían, porque como dice aquí la palabra de Dios, hablan palabras infladas, vanas, y seducen, engañan, y la gente cree, dice, ay sí, habló muy bonito, pero si te habló conforme a la palabra de Dios, qué bueno.
Y si no te habló conforme a la palabra de Dios, puede hablar muy bonito, le pueden salir flores de su boca, pero si no habla conforme a la Sagrada Escritura, hermano, es vano, palabras infladas, como dice aquí. Sigo leyendo, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fíjense lo que sucede, se lo voy a repetir. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, nosotros hemos escapado del mundo, de toda esa contaminación que hay en el mundo, Dios nos rescató, Dios nos sacó por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Dice, entonces ellos regresan enredándose otra vez en ellas, en esas contaminaciones, y entonces son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí me está oyendo, amado hermano? Es como si yo estoy aquí predicando, les hablo, les enseño, y de repente, hermano, me deslizo y entonces me voy para el mundial. ¿Qué va a pasar? Lo que dice aquí la palabra del Señor. Me enredo de nuevo en las cosas del mundo. Caigo, hermano, de la gracia de Dios. Y mi estado viene a ser peor que al principio. Si al principio yo era mentiroso, ladrón, adúltero y no sé de cuántas cosas, hermano, voy a ser peor que cuando era yo en el mundo. ¿Sí me está escuchando? Eso lo habla nuestro Señor Jesucristo también. Así que dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Fíjese bien, hermano. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse para atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, qué cosa tan tremenda, ¿eh? Muchas sorpresas habrá en aquel día. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, donde el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodo o en el excremento. Es lo que significa esto. Así que, mis amados hermanos, qué importante es que ustedes y yo guardemos la palabra de Dios. Hermano, que no caigamos con los falsos profetas ni con los falsos maestros. Hermano, porque muchas veces, hermano, escuchamos, oímos y decimos, no es tan malo esto, no es tan malo aquello. Y hermano, y todo nos parece bueno. Y son cosas del mundo, pero nos mundanizamos. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Y como ahora muchos cristianos ya son mundanos, hermano, pues la gente se hace mundana. Y hermano, qué importante es la palabra de Dios. Fíjese que cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios por causa de la idolatría, por causa de la brujería, cuando entraron a la tierra de Canaán, todos conocemos lo que dice primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, toda la historia del pueblo de Israel. Cómo, hermanos, se burlaron de Dios, cómo, hermano, adoraban los ídolos, cómo quemaban a sus hijos ofreciéndoselo a aquellos ídolos. Y cuando el Señor decidió castigarlos, entonces levantó un hombre llamado Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, con un gran ejército, llegó, hermano, a Jerusalén y destruyó Jerusalén, derribó el muro, destruyó la ciudad, destruyó el templo, hermano, y todo quedó destruido. Y hermano, y al pueblo, gran parte del pueblo se los llevaron y se los llevaron en cautiverio en Babilonia. Y otra parte de la gente pobre se quedó, hermano, en la ciudad y se quedaron más pobres. Y entonces, hermano, la gente que fue en cautiverio se quedaron allá en Babilonia y empezaron a mezclarse, hermano, ahí con los babilónicos, y empezaron a casarse con las mujeres y empezaron, hermano, a seguir los ídolos y se contaminaron. Pero hubo un remanente, hermano, que vino con Edras y con Nehemías y con Zorobabel, un remanente que amaba las cosas de Dios y que no se olvidaron del Señor, sino que guardaron, hermano, la palabra de Dios, la atesoraron. Y cuando llegaron, hermano, a la ciudad de Jerusalén,
Hubo un momento, vamos por favor al libro de Nehemías. Capítulo 8, por favor. ¿Cuántos están aquí en esta noche, hermanos? Me da gusto que estén aquí. ¿Ya lo encontró? Póngame su atención. Cuando, hermano, cuando el pueblo regresó, vino Zorobabel, luego vino Esdras, Nehemías, para reedificar el templo, para reedificar la ciudad y para reedificar el muro. Entonces, hermano, ellos llegaron. Y hermano, y llegaron a la ciudad estaba devastada, la ciudad estaba destruida. Además de eso, había unos enemigos que se habían levantado y les prohibían reedificar la ciudad. Cuando llegan a la ciudad, lo primero que hicieron fue leer la ley, leer la palabra de Dios. Voy a leer versículo 8, capítulo 8, dice el subtítulo: Esdras lee la ley. ¿A quién, hermano? Al pueblo. Esdras les lee la ley. Esdras era un sacerdote. Esdras, hermano, estaba ahí para enseñarle al pueblo, para decir lo que tenían que hacer. Dice aquí: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Le dijeron a Esdras, trae por favor el libro de la ley de Moisés. Eso es solamente un remanente, hermano. No crea que es el pueblo completo, es un remanente que llegó para reedificar la ciudad. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Fíjese lo que dice aquí: todos los que podían, ¿qué? ¿Que podían qué, hermanos? Entender. Por favor, ponga mucha atención. La Biblia es para entenderla. Hermano, no se equivoque. Muchas veces nosotros ponemos mucha atención, mucho cuidado, mucha diligencia a las cosas materiales, y pensamos que las cosas de Dios, ay, se vaya como caiga. No, hermanos, no. Aquí, hermano, usted puede leer en el Antiguo Testamento y puede leer en el Nuevo Testamento y va a decir lo mismo. La enseñanza de los autores del Antiguo Testamento nos hablan, hermano, de entender la palabra de Dios. Oigo y entiendo. ¿Están oyendo? Viene nuestro Señor Jesucristo y nos da la enseñanza del sembrador, o la parábola del sembrador, y nos enseña que tenemos que entender la palabra. Usted no viene a perder su tiempo aquí, usted viene a estudiar la Sagrada Escritura, a conocer la palabra de Dios. Por eso, mire, aquí nuestro hermano Edrey nos ha ayudado y nos ha puesto todos estos foquitos, ¿sí?, para que usted pueda tener bastante luz y pueda usted entender. Y si le falta más luz, mando poner más luces para que usted pueda entender más. Para que no diga, es que no alcanzo a ver, hermano, por favor, mándeme una luz. O le pongo un reflector así grandote como de avión para que pueda ver. ¿Me está oyendo, amado hermano? Entonces dice aquí: hombres como mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Yo quiero pensar, desde el alba es a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana empieza a salir el sol. Hasta el mediodía, a las 12 del día. ¿Cuántas horas, hermano, estuvo leyendo la ley? 6 horas. Mínimo 6 horas estuvo leyendo. ¿Sí? Ahí estuvo leyendo. Dice aquí que desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían, y vuelve a repetirlo por segunda vez, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo estaban, hermano? Atentos al libro de la ley, así como está ahorita. Atento.
Usted tiene que estar atento a la palabra de Dios. Por eso, hermano, gracias a Dios, aquí lo que hacemos, hermano, es ir con la Biblia. Vamos hablando y vamos abriendo la Biblia. Vamos hablando y seguimos abriendo la Biblia. Seguimos hablando y seguimos con la Biblia abierta. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo importante. La palabra de Dios. Aquí, a través de la Sagrada Escritura, como leíamos en el Salmo 19, conocemos a Dios. La palabra de Dios nos revela, hermano, el interior de Dios, cómo es Dios. Alabado sea Dios. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, versículo 4. Y el escriba, que era Esdras, estaba sobre un púlpito de madera, así como el mío aquí en esta noche, que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbanadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba dormido. ¿Cómo dice? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba, no como muchos son así. No sé si se hacen o ya son. Hermano, venimos a la palabra de Dios. No, yo no estoy hablando lo mío. Es una falta de respeto, es una falta de respeto, lo digo de una vez. Es una falta de respeto cuando estamos predicando y usted se está durmiendo. Es falta de respeto. No para mí, a mí no se preocupe, usted me puede hacer las groserías que usted quiera. Para mí no, es para Dios. Porque yo lo que estoy hablando, lo que estoy enseñando, es la palabra de Dios, hermano. A ver, hágale usted eso a donde va a pedir trabajo. Usted va a pedir trabajo, lo pasan, se sienta usted enfrente del escritorio, y entonces aquella persona le empieza a hacer preguntas y usted se queda dormido. Señor, Señor, despierte, por favor. Ah, sí, dígame, ¿qué quiere? ¿Sabe qué le hacen? Lo corren. No, este flojo, perezoso, ¿para qué sirve? Vámonos, échalo para afuera. Si así, durmiendo aquí en el sillón, imagínese cuando esté trabajando, se va a esconder. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? El pueblo, todo el pueblo, estuvo atento, atento, atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Fíjense, hermano, el pueblo cómo venía deseoso, anhelaba las cosas de Dios, deseaba las cosas del Señor. Los levitas, bueno, son muchos, no los voy a leer todo, dice, lo voy al final del versículo 7. Los levitas hacían, ¿qué hacían los levitas, hermano? Hacían entender al pueblo la ley, hacían entender al pueblo. Hermano, hablaban, leían, les enseñaban en el sentido para que la gente entendiera la palabra de Dios. Pues, hermano, qué importante es la palabra de Dios. Qué importante, hermano, es conocer la Sagrada Escritura. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo, vuelve a repetir, estaba atento. ¿En dónde? En su lugar, en su lugar. No andaban como pirinolitas saliendo y que voy al baño y que regreso y vuelvo al baño y regreso y vuelvo al baño. Por favor, sujeten a sus niñas, para que no estén saliendo tanto las niñas. Hermano, hay que estar atentos. ¿Cuánto tiempo está usted aquí? Lo más importante, hermano, 2 horas es mucho. Si quiere, reducimos a 1 hora. 50 minutos de alabanza y 50 minutos de predicación y listo, y nos vamos para casa temprano. Hermano, usted se va a su casa ahorita, regresa a su casa, prende usted la pantalla y ahí está, y ja, ja, ja. Pero no se duerme porque tiene el ojo pelón, ya lo tiene, los ojos cuadrados. Ahí está, le da a 1, a 2 de la mañana y ahí sigue. Y cuando vienen al templo les da un sueño, pobrecitos, están tan cansados. ¿Sí me entiende, hermano? Hay que darle la importancia a la palabra, hermano. Hay que darle la importancia al culto. Ese es un culto que venimos a rendirle a Dios. A Dios le venimos a rendir culto, a adorarle, a alabarle, a glorificarle. Sí me oye, hermano. Ahora, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían?
claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando yo leí esto dije, ah, entonces estoy equivocado. Estoy leyendo bien. Más o menos leo, ¿no, hermano Linuel? ¿Cómo ve que leo? ¿Qué me pone, un 10 o un 20? Bueno, póngame el 20, ¿no? Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere, que entendamos la palabra. Hay que entender la palabra. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, ¿qué hacían? Y vuelven a repetirla. Usted ahí en su casa subraye cuántas veces se pronuncia la palabra entender. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oiga, qué cosa tan bonita. Nada más la estaba leyendo, ¿eh? Nada más la estaba leyendo. Y leyendo, leyendo, el pueblo lloraba. Mano, qué falta de alimento tenía ese pueblo. Qué raquíticos estaban. Qué enfermizos estaban, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque no tenía la palabra de Dios. Va a llegar el momento, hermano, que va a escasear la palabra de Dios aquí en esta tierra. De hecho, hoy en este tiempo ya está escasa la palabra de Dios. Ahora muchos predican lo que quieren y hablan lo que quieren, pero ya no quieren predicar la palabra de Dios. Sigo leyendo, verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo que nos da Dios, hermano, es la que nos da fuerza. Cuando usted está alabando a Dios, cuando usted está glorificando a Dios, usted agarra fuerza, porque usted se goza. ¿O no se goza? Bueno, no, hay muchos que no se gozan, ¿verdad? Pero por los que se gozan, qué bueno, porque tienen fuerza. Lo malo es para los que no se gozan, los que están como palos, así nada más, sin hacer nada, ni un gloria a Dios, ni un amén, ni un aleluya. No glorifican a Dios, no sienten nada en su espíritu, porque su espíritu está muerto. Si estuvieran en el espíritu, glorificarían el nombre del Señor. Versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Fíjese bien lo que está diciendo la Biblia. La tristeza, hermano, para los cristianos no debe de existir. Menos, hermano, cuando estamos en un culto. Debemos de alabar el nombre del Señor. Muchas veces, hermano, algunos tenemos problemas, hay enfermedades, hay tribulaciones, hay muchas cosas, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la familia. La situación económica no es buena muchas veces, pero Santiago dice que debemos de glorificar a Dios, que tenemos que estar llenos de gozo en esos momentos de tribulación. Sigue diciendo, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gloria a Dios. Lo repito, repito el verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y se fue a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bendito el nombre del Señor. Hermano, ¿se da cuenta de lo importante que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es, hermano, lo que alimenta nuestro espíritu. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. La palabra de Dios nos revela la grandeza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, qué cosa tan bonita, hermano. Se me acabó el tiempo, me quedan 5 minutos. Regreso al Salmo 19. Versículo 11, por favor.
verso 11. Ahora, esto que estamos hablando de la palabra, hermanos, yo entiendo aquí en esta parte del versículo 11, 12 y 13, que la palabra tenemos que aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Esto tiene que ser una aplicación personal. Esta palabra se aplica a nosotros. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer ahorita. Dice, tu siervo, ¿cuántos siervos hay aquí? Y siervas hay aquí. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Se refiere a los mandamientos de Dios, se refiere a la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos o en obedecerlos, hay grande galardón, hay premio cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Amén. Si nosotros guardamos los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos prescribe hoy, dice, de cierto que estas bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Y nos da una lista de todas las bendiciones. Que nunca seremos cola, que seremos siempre cabeza. Y que el cielo, hermanos, derramará su tesoro sobre nosotros, que es la bendición de Dios. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Alguien podrá entender sus propios errores? No, hermano. Necesitamos a alguien que nos diga nuestros errores. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios? ¿Sí me está oyendo? Por eso dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo lo va a librar Dios? A través de la palabra del Señor. Por eso cuando venimos aquí y estamos aquí, tenemos cosas aquí en nuestra mente y tenemos cosas aquí en nuestro corazón. Por eso el libro de los Hebreos enseña, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que traspasa las coyunturas y los tuétanos, que parte el espíritu y el alma y discierne los pensamientos y las intenciones que tiene nuestro corazón. ¿Quién nos puede sacar de nuestros errores? La palabra de Dios. Porque si vamos con mamá y nos dice, mamá, fíjate que tengo este error y fíjate que tengo esto, ¿será un error mío? Pues su mamá va a decir, no, cariño, no es cierto, tú estás bien. Si te quieres divorciar, déjala o déjalo. Pero si vas a la Biblia te va a sacar de tu error. Por eso dice aquí, líbrame de los errores que me son ocultos. Verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, o defiéndeme, o apártame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces, si yo obedezco tus mandamientos, si yo estudio tus mandamientos, si yo estudio tu palabra, entonces seré íntegro, completo, y estaré limpio de gran rebelión. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y vamos a ser aceptados delante de Dios. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermano, cuando nosotros tomamos la palabra, la hacemos nuestra, la obedecemos, mire, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos saca de nuestros errores, nos libra de los errores que nos son, ay, hermano, ocultos y que no nos damos cuenta que estamos cometiendo errores. La palabra de Dios dice, hermano, que en guardar los mandamientos hay grande galardón. Gloria a Dios, hermano. Esta es la palabra. La palabra de Dios dice, me defiende también, defiende o preserva también a tu siervo de las soberbias. La palabra de Dios nos aparta de ser soberbios, de ser altivos. Y aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. Gloria a Dios. Ovejas, somos ovejas o no somos ovejas. O somos chivos. Somos unas ovejitas, hermano. Ve, yo no me ofendo por decir que yo soy oveja. No me gustaría ser chivo. De esos que brincan y saltan y andan corneando ahí a la gente, tumbándola. No, yo no quiero ser chivo. Yo quiero ser oveja. Una verdadera oveja. Así que, mis amados hermanos, aquí está la palabra de Dios. Dice aquí, presérvame o defiende, defiende a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Entonces seré completo. Y estaré limpio de gran rebelión. Bendito sea Dios. Aquí lo voy a dejar. Aquí me quedo. ¿Me entendieron, amados hermanos? No hice otra cosa más que leer, ¿eh? Nada más y eso. Fue todo lo que hice. Leer. Pero creo que entendieron.
porque le di el sentido a la palabra y les hice por ahí unos paréntesis para que ustedes entendieran mejor. Y aquí tenemos la palabra de Dios, hermano. Y yo les aconsejo, estudien la palabra de Dios en este tiempo. Estudienla. Hay que estudiarla, hay que meternos, hermano, a estudiar la Sagrada Escritura. Y vamos a ser bendecidos. El Señor los bendiga mucho. Dios bendiga a todos sus hermanos de internet. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle las gracias a Dios por esta hermosa noche. Démosle las gracias a Dios porque Dios nos bendice, porque Dios nos ayuda y porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, hermano? ¿Usted cree que Dios está con nosotros en esta noche? Aquí está el Señor con nosotros, hermano. Quisiéramos quedarnos toda la noche aquí para estar hablando, para estar aprendiendo, cantando, adorando, alabando, glorificando el nombre del Señor. Ahora que arreglemos todo aquí, vamos a estar aquí toda una noche, hermano. Ya no hemos tenido veladas, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una velada para estar aquí. Pero no para dormir, para velar. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojitos y démosle las gracias al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pido, Señor, por toda esta iglesia, Señor, por toda tu iglesia que está aquí presente y por toda tu iglesia que nos mira a través de internet. Yo te pido bendición para todos, Padre, que esta tu palabra quede sembrada en los corazones y pueda producir fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Que todos podamos, bendito Dios, guardar, obedecer tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, porque somos hijos tuyos, porque somos salvos, y por ser salvos y ser tus hijos, tenemos que obedecer tus mandamientos, caminar conforme, Señor, a tu palabra preciosa. Bendice toda esta congregación, bendice todos mis hermanos que nos miran por internet. Ayúdanos y permítenos, Señor, estudiar la Sagrada Escritura. Yo te pido que pongas un espíritu de oración en toda esta congregación, en toda tu iglesia, pero también te pido, Padre, que pongas en nosotros el deseo de escudriñar tu palabra, de estudiar las Sagradas Escrituras, que nos abras el entendimiento, que nos reveles tu palabra allá en casa, aquí en el templo, cuando estamos estudiando la Sagrada Escritura, y que todos, Señor, recibamos bendición. Padre, te doy muchas gracias por esta noche. Gracias por este momento. Perdona los errores, las faltas que cometemos. Levántanos, susténtanos con tu brazo fuerte y extendido y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido y te doy las gracias, Señor. Toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre. Habla, Señor, siempre a vuestros corazones, a vuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos por la ofrenda, Señor, que va a ser levantada, Señor. Bendice al que va a dar, al que no pueda dar también bendícelo, y que salgamos con gozo y con alegría de este lugar, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. ¿Y cuántos están gozosos y alegres? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y vamos a entonar un último canto, y así nuestros hermanos pasarán a levantar la ofrenda. Y dice este hermoso canto: al que me ciñe del poder, aquel que mi victoria es. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Aleluya, Señor. Alábale porque Él vive, iglesia. Y al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor.
al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dile de ti será mi alabanza. En la congregación yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a tu Dios, iglesia. Que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea glorificado. Y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Ya se acaba esta semana y ya por poquito se acaba el mes. Que el Señor nos ayude a terminar este mes tomados de su mano, de su bendición. Y que nos permita iniciar el mes que viene, si Él no lo permite, confiando plenamente en el Señor. Recuerde que este sábado hay un compromiso, tenemos oración. Tenemos que venir, tenemos que esforzarnos. Acuérdese que el templo está abierto desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Venga con toda la disposición y con todas las ganas de tener ese momento con el Señor para que usted pueda hablar. Acuérdese que en la palabra nosotros oímos al Señor, y en la oración el Señor nos escucha a usted y a mí. Así que vamos a orar. Acuérdese que tenemos ahí unas peticiones de nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Miriam García, también nuestra hermana Isabel Mancera, y ahorita nos pasan de nuestra hermana Ofelia Aguado, y nos pasan de por Mercedes Gómez Palomares, no sé si sea cristiana. Ok, que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Mercedes. Vamos a orar, nuestra hermana Nancy también, por todas las peticiones. Yo digo su nombre y usted me apoya en oración. Y también recuerde que el día domingo hay fiesta. Ahí estamos, vamos a celebrar la cena del Señor. Que vengamos preparados, que vengamos dispuestos para adorar y honrar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Así que, iglesia, vamos a orar, vamos a clamar con todo nuestro corazón. Acuérdense que tenemos que orar los unos por los otros. Gracias a Dios, usted y yo tenemos la dicha, la bendición de poder estar aquí. Pero también ponemos esa oportunidad de clamar y de interceder por todos aquellos que están pasando alguna situación difícil, alguna enfermedad, algo. Usted y yo vamos a clamarle al Señor y que se haga la voluntad de Dios en cada vida. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra, Señor, toda la gloria, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estos bellos momentos que nos dejas pasar en tu presencia. Gracias, Señor, porque en medio de la alabanza, en medio de tu palabra, podemos sentir tu presencia, podemos deleitarnos. Gracias por toda esta congregación, Señor, que tú has formado, que tú has levantado, que tú has llamado, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos ancianos, por mis hermanas, por los matrimonios, Padre, por los jóvenes, por las señoritas, por los niños, por los que sirven, Señor, por todos, Señor. Nos alegramos por todo lo que tú has hecho, Señor, en cada vida y en cada familia. Creo que todos podemos dar testimonio, Señor, que hemos visto tu mano poderosa, que hemos recibido bendición, Señor, de parte tuya, y en vuestro corazón, bendito Dios, hay gratitud, Padre. Quiero pedirte, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Cercamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos el día de mañana, Señor. Bendice nuestros labios
favores. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Todo, Señor, lo que tengamos que realizar, sé tú con nosotros. Guárdanos, Padre, y bendícenos. Si tú no lo permites, Padre, poder estar el sábado, Señor, orando, clamando, intercediendo, y el día domingo, Señor, nuevamente, permítenos, Señor, alabarte y adorarte con todo nuestro corazón, Padre. Quiero pedirte, Señor, por estas peticiones, la vida de mis hermanas, Señor. Yo sé que tú tienes todo bajo control, solamente queremos que tú las fortalezcas, que tú las ayudes, que tú las sanes, y que se haga, Padre, tu voluntad, Señor, en cada vida y en cada corazón, Padre. Quiero pedirte, Señor, por la vida de nuestra hermana Ofelia Aguado, Señor. Ayúdala, bendícela allá donde ella se encuentra en su hogar, Señor. Dale paz, dale fortaleza, Señor, que tu presencia se pueda sentir, que ella pueda alabarte, adorarte, Señor, con todo su corazón. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo echo fuera toda obra del diablo, rompo toda atadura del enemigo, Señor, y echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, toda situación difícil. Yo la echo fuera en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la declaramos sana, libre, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Pido por nuestra hermana Nancy López Oliva, Señor. Pido por nuestra hermana Isabel Mancera Ruiz, Padre. Pido por nuestra hermana Miriam García Hernández, Padre. Pido por mi hermana Mercedes Gómez Palomares. Ten misericordia de ella, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Rompo toda obra del diablo, rompo toda acechanza del enemigo, y las declaro sanas, libres, para la honra y la gloria tuya, Señor. Echamos fuera, reprendemos toda dolencia, toda obra del diablo la echamos fuera, y las declaramos sanas para la honra y la gloria de tu nombre. Dales fuerza, dales ánimo, dales fe, Señor, dales paz. Esté tú, Señor, con ellas, Señor, que seas tú su consuelo, Señor, que las levantes y que las fortalezcas, Padre. Gracias por tu siervo que compartió tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos músicos, por mis hermanos de multimedia, por los diáconos, por los brigadistas, por mi hermano del sonido. Gracias, Padre, por mis hermanas maestras que hoy cuidaron a los pequeños. Todos nos ponemos en tus manos y nos vamos de este lugar con gozo y con alegría. Nos vamos, Señor, fortalecidos en tu nombre. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Si hay alguien más enfermo, si hay alguien más con algún problema, con alguna carga, Señor, ten misericordia, ayúdalos, levántalos y sánales, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos de la transmisión. ¿Cómo les decimos, iglesia? Que el Señor les bendiga, y si Dios nos lo permite, nos vemos el día domingo nuevamente para alabar, para bendecir y exaltar el nombre de Dios. No olvides compartir este mensaje para que más gente pueda conocer del amor de Dios. Que el Señor les bendiga, y recuerda que Cristo te ama.